de los dos siguientes en este caso en actuar. Son Pedro Fernández y Vicente Martín, vienen de La Palma del Condado y ellos se han unido como dúo este año, este 2018. Pedro es saxofonista y Vicente Martín es pianista. Estos dos chicos de La Palma, como digo, se unieron por primera vez este año para actuar en varios eventos del municipio, concretamente en la primera gala contra el cáncer o la coronación de las damas y la reina de la Santa Cruz de la calle Cabo. Por separado, ya habían actuado en varias formaciones y grupos, destacando cuartetos de viento, acompañamientos a voz y a guitarra. Hablaba con ellos hace un momento, están muy nerviosos, pero se han preparado a fondo, tanto que ya piensan qué van a hacer con el premio. Me han dicho que, además de seguir, ¿no?, afianzando los estudios musicales, una comida ahí en Navidad, otro el carnet del coche, bueno, 500 euros dan para mucho. Así que vamos a ver cómo lo hacen nuestros palmerinos. Interpretan Una Matina de Ludovico en Audi y son Pedro Fernández y Vicente Martín de La Palma. Un fuerte aplauso.
Qué bien sonaban también los compañeros de La Palma del Condado. Bueno, voy a aprovechar estos momentitos para hablar también de la labor que hace la Mancomunidad, quien desarrolla y promueve el evento musical de esta noche, la tercera edición de Suena el Condado. Un día mágico para las futuras estrellas del condado y también para todos los que integramos y formamos parte de la comarca. Hacen una apuesta desde la Mancomunidad por los jóvenes, por las mujeres, bueno, por la igualdad de género, mejor dicho, también por la educación y por el empleo. Además de este evento musical, organizan otros en el condado, como es el caso de Festivalles, que este 2018 pues, ha sido la segunda edición y que también nos ha dejado a todos pues, emocionados y con ganas de más. Nos dicen los compañeros que tenemos preparado a nuestro compañero Jesús. Vamos a ver qué nos cuenta de la actuación que acabamos de ver de los palmerinos. Ahí lo tenemos ya. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Pues así es, María, aquí tenemos a Vicente y a Pedro, que acaban de terminar esa actuación. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, lo primero que todo, y lo que siempre digo a todos los participantes, vuestras sensaciones, ¿cómo os habéis sentido en el escenario? Pues bien, la verdad que nos hemos sentido bien. La verdad es que hemos llegado a este concurso un poco de casi rebote. Nos enteramos bastante tarde, pero bien, la verdad que la acogida y el sitio está muy bien. Yo estoy muy a gusto. Vicente, primero dime tus sensaciones, pero me habéis dicho que habéis venido como de rebote. Si me lo puedes explicar. Sí, porque en teoría iba a venir otra persona representando La Palma y esa persona pues no pudo. Entonces buscó a otra persona y tampoco pudo. Y ya pues nos buscó a nosotros y claro, ya tenemos que venir. Bueno, pero ahora sí, con mucha ganas y mucha ilusión, ¿no? Sí, hombre, claro. Ya que estamos hay que venir con ilusión. Sí, hombre, nosotros hemos venido encantados, la verdad. No hemos puesto ninguna pega. Bueno, ¿y qué me podéis decir de vuestra trayectoria? Aunque sois jóvenes, pero habéis empezado este año a actuar juntos, ¿no? Sí, más o menos, porque es que nos conocemos desde hace un año. Entonces, más o menos, como nos enteramos que él tocaba el saxofón, yo tocaba el piano, y con el cachondeo, las ganas, pues empezamos a tocar juntos y hasta aquí. Bueno, Pedro, si me quieres decir un poco, aunque lo ha dicho María en la presentación, pero sobre las actuaciones que habéis realizado juntos. Pues mira, la primera actuación que tuvimos fue en un acto de una cruz en La Palma y fue también como casi como esto, como de rebote, nos necesitaban y fuimos y la verdad es que funcionó bastante bien y poco después participamos en la primera gala contra el cáncer en La Palma y desde ahí pues ha hecho un dúo bastante bueno. Vamos, yo con él tengo mis peleas como todos los buenos grupos, pero bueno, va bien. Es verdad. Bueno, pero eso no significa que vayáis con ganas y con ilusión a los conciertos, los 100 conciertos, así que muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, María, pues esto es lo que podemos comentar desde aquí de este fotocall del Teatro de Villalba, después de esta actuación de los representantes de La Palma del Condado.